nuestro modelo sindical es aquel donde se fala con la gente, donde se le pregunta, donde se moviliza con la gente. Porque no es posible negociar un convenio de manera pacífica, no es posible. Si negociamos un convenio de manera pacífica, es que es un convenio malo. Porque la relación de poder entre el mundo del trabajo, entre empresas, entre capital y trabajo, siempre suscita un conflicto. Y podrá ser un conflicto mayor, menor, con folga, sin folga, pero siempre tiene que ocurrir algo para que el convenio sea decididamente satisfactorio. Si no, no, no es. Pero Comisión UGT dijeron, vamos a decidir lo que hacer, lo hacemos no, sin contar con nadie, y negociamos en solitario, aquí, escondidos de todo, en las cúpulas. Eso es otro modelo sindical distinto, que no tiene nada que ver con nosotros. Y lo hicieron para arrebatarnos a nosotros esa capacidad, para que los trabajadores y las trabajadoras, la clase obrera, no pudiera participar de todo eso. Porque ahí es donde está el verdadero poder. Y solo nos, solo a clase trabajadora, como fue siempre en la historia, como es la dialéctica de esta vida, somos los únicos que podemos cambiar el curso de la historia. No hay ninguém más. Vale. Nos actualmente levamos 20 meses en convenio, pero además con la pasividad de los sindicatos españoles estatales que fei que a patronal se radicalice nas súas propuestas. Por eso nos, en diciembre, tras un año de ficticias negociaciones, tomamos la decisión de comenzar con un proceso de loita. A diferencia que as nosas compañeras de otras empresas que continúan con convenio provincial, é de más de 2.700 euros o año. Na Coruña. Esta es la consecuencia directa de la creación de un convenio estatal manipulado por la patronal y los sindicatos que están a su servicio. La diferencia salarial que tenemos nos con respecto a los trabajadores que tienen un convenio estatal de sardinería en cualquier categoría ronda los 5.800 euros. Hay una ducia de años, 12, 14 años, a CIGA era un sector residual en el sector de las ambulancias. Hoy tenemos la mayoría absoluta. No nos rindamos, compañeros y compañeras. Tenemos que estar en la rúa, tenemos que movilizarnos, tenemos que trabajar. A veces nos salen malas cosas, pero a veces triunfamos. Porque fomos quen, a CIGA solo, convocar una folga contra comisiones, contra UGT y contra patronal. La negociación colectiva es una loita de clases. Y yo pienso que los derechos, compañeros, se conquiren en la rúa, no en las instituciones. Entonces, tomemos a rúa y nada más. Que a CIGA en la rúa, a loita continua. Muchas gracias. Só caciga, e así se demostrou nos anos en Asientos de Galicia e en outras empresas, só caciga, cando somos mayoritarios podemos conseguir e podemos acadar cousas, vale? Solo nós podemos facer ese tipo de cousas. Non sei se somos especiales ou se somos diferentes, pero somos o que somos. A negociación de cúpulas o único que fai é precarizar máis a nosa situación. Temos que acercar a negociación colectiva aos centros de traballo. Por eso, nós desde a CIGA rexeitamos a negociación colectiva estatal, neste caso rexeitamos o convenio estatal do metal e vamos a seguir loitando por ter un convenio galego do metal. Eso significaría que podríamos brindar todo eso que falamos da reforma laboral, toda esa inxerencia que nos tratan de meter, podríamos lo facer. A centralización da negociación colectiva ven a matar a negociación colectiva. Para nós é fundamental rachar os convenios de ámbito estatal. Temos que ir a convenios de ámbito galego, sexan provinciais, sexan autonómicos, sexan de empresa, pero convenios de ámbito galego donde os traballadores e traballadoras galegas podamos decidir que é o que se negocia, podamos decidir sobre o que son as nosas condicións de vida e de traballo. Temos que pôr en valor o proxecto sindical que representamos, temos que salir á rúa e facerlle ver o poder económico, o poder político, a dereita, o Partido Popular, que non estamos resignados, que non nos teñen de xeonllos, que non perdimos a esperanza, que estamos dispostos a seguir a movilizarnos na defensa dos nosos intereses de clase. E temos que facerlle ver tamén algo que é moi importante, que somos plenamente conscientes de que a nosa loita é unha loita, sí, a curto plazo, para mellorar as nosas condicións de vida e de traballo, pero que a nosa loita tamén é unha loita estratégica, é unha loita a longo plazo, é unha loita para conquistar unha sociedade
galega máis libre, máis xusta, máis democrática, máis soberana, sen explotación. E que ese é o noso camiño estratégico é que non vamos dar un só paso atrás hasta que o conquistemos.